presentación más aquí en el Cantonato de Quepos? Gracias, bueno, primero que nada, gracias a Dios y a la municipalidad que nos ha ayudado a hacernos presentes acá, sobre todo también a la municipalidad de Quepos que nos pidió la gran colaboración en este aniversario que ellos están celebrando el día de hoy. Para nosotros es un gusto y un placer que nos invitan, ¿verdad? Estamos honrados más que nada de poder venir a representar a nuestro cantón, a nuestro pueblo. Inicia el periodo de presentaciones hacia fin de año. Sí, señores, ahora estamos con hoy, creo que estamos finalizando ya lo que son etapas de otros tipos de música. Ya para la otra semana empezamos con las canciones y etapas navideñas. Marielos, ¿cuántos integrantes tiene actualmente esta banda? Ahorita andamos oscilando entre los 60 integrantes. Hoy no andan todos por X motivo. Ayer tuvimos la terrible noticia de la pérdida de uno de los integrantes, que se le murió un familiar, entonces no vino. Si alguien quisiera integrarse a esta banda, vimos que están anunciando que se pueden integrar. Claro que sí, están las puertas abiertas, están los instrumentos. Lo único que se les pide es una grande, digamos, gran interés en participar, la disciplina sobre todo, pero las puertas están abiertas para que puedan ingresar. Bueno, nosotros continuamos con más de este desfile que se desarrolla aquí en Quepos en la celebración del 70 aniversario de haberse declarado cantón. Le dejamos con más imágenes de esta actividad.